Fuerte como un roble, así está el primer actor mexicano Ignacio López Tarso, quien a sus 97 años superó el COVID. Qué bueno, fíjese que Magala Ayala lo visitó y nos contó en exclusiva cómo se enfrentó en este proceso y mucho más. Exclusiva, el primer actor Ignacio López Tarso nos recibió en la intimidad de su estudio, plagado de recuerdos, en su casa de la Ciudad de México. Y ahí estoy, en el Rey Lear. A dos semanas de recuperarse satisfactoriamente del COVID-19. Estuve a punto de tener un problema grave con el COVID. No pasó de un día una temperatura alta. Llegar a 97 años dice que ha requerido de muchos cuidados. Un día el doctor me dijo, ¿quieres vivir? Sí, me gusta mucho la vida. Pues deja de fumar. Ni un cigarro más. Ni una copa más. Por eso me ha ido bien. Porque tengo muy buena fuerza de voluntad. Don Ignacio ha retomado su trabajo virtualmente con la obra El Águila en la Alcoba. Sin embargo, no estar de manera presencial ha sido muy duro. Tengo que estar constantemente reprimiéndome para no explotar por la falta de teatro. La pasión por este arte le alimentan sus ganas de vivir, llevándolo al límite, al punto que en el hecho de muerte de su madre se tuvo que ir a trabajar. Mi madre se me murió en los brazos. Entonces me retiré, le dije a mi papá, me voy, me subí al coche, casi no podía manejar de las lágrimas, de la terrible emoción que me dio sentir a mi madre muerta. Otro ingrediente para mantener su vitalidad fue el amor de su fallecida esposa por 50 años, Clara Aranda. La quería mucho y ella me quería mucho a mí. Me aguantó muchas cosas. Pues no le ganó la tentación y llegó a ser infiel en algún momento. ¿Qué? ¿Infiel? Ajá. Sí, pero... Ah, bueno, está bien. Por primera vez confesó cuando inició su relación con Gabriela, la empresaria tequilera con la que se reveló un romance tras la muerte de su esposa hace 20 años. Me da pena decirlo. Yo soy novio de esta muchacha desde hace 40 años. Y vivía mi esposa. Y mis hijos lo saben. No lo sabía nadie. Lo sabíamos ella y yo. Don Ignacio dice que todos los días habla con su novia y por lo menos una vez a la semana se ven, lo cual significa un gran aliciente. Con esta información, regreso al estudio. Muchísimas gracias, Magali, por esa gran exclusiva y a él también por abrirnos su corazón y demostrar que es un hombre apasionado del amor, totalmente, de la vida y fuerte, está fuerte. Está demasiado fuerte e incluso está muy entusiasmado porque imagínese que va a continuar trabajando y en octubre podría regresar al escenario con esa obra de su icónica cinta Macario. Así que muchas bendiciones para él.